¿Estás segura? ¿Y si tu marido se despierta? Tranquilo, él está dormido. Con razón. Yo sabía que había algo raro. Todas las noches sale. Pero voy a descubrir qué pasa. Si lo hacemos rápido, no se va a dar cuenta. ¿Con qué era eso? Esto no se va a quedar así. Voy a llamar a la policía. Esta me la vas a pagar. ¿Aló? ¿Con la policía? Sí, por favor. En mi casa se metió un ladrón. Sí, vengan rápido. Sí, ya le mandé la ubicación. Pero vengan rápido, por favor. Okay. Ajá. Cani. ¿Y tú qué haces aquí? No, por favor. Usted fue el que robó mi negocio. No, yo no hice nada. Yo soy inocente, señor oficial, por favor. Claro que sí fue. Bien bello. Miren este vago durmiendo en mi local. Ya vas a ver lo que te va a pasar. Es para que te vayas de mi local. Señor, ¿pero qué le pasa? Que tú haces durmiendo en el frente de mi local. ¿Ah? ¿No estás viendo que me estás poniendo feo esto? Tú hueles mal. Perdóneme, perdóneme, pero es que no tengo otro lugar donde dormir. Eso no es mi problema. Te me vas de mi local. Me afeas el local. La gente no quiere entrar porque tú hueles mal. Das mal aspecto. Lo siento. Yo no sé quién te dijo a ti que esto era hotel. ¿Ah? Recoge tus cosas y te me vas de aquí. ¿En serio no me puedo quedar? Ja. Si no te vas, llamo a la policía. No, yo me voy, no se preocupe. Pero por favor, no llame a la policía. Le bueno, prometo si no que te vas, la llamo. No, yo me voy. Perdóname. No me voy a volver. Si sigues viniendo por aquí, la voy a llamar. No. No sé. Vamos, lárguese. Oiga, joven, parece ahí. Acabo de ver lo que le acaban de hacer ahí. Y quiero pedirle disculpas por lo sucedido. ¿Pero por qué? ¿Usted quién es? Yo soy la esposa del señor. ¿Usted es la esposa de don Carlos? No, yo de verdad me voy. Yo me estaba yendo, yo no... Tranquilo, amigo. No se preocupe. Yo de verdad me iba. Tranquilo, yo comprendo su necesidad. Y también uno tiene que aprender a ser una persona humilde. ¿Usted ya comió? Hace 3 días. Tenga, para que coma. No se preocupe. Agarre, amigo, tenga. Es más, para que no se vea así tan presionado, le voy a hacer un trato. Porque usted no me cuida el negocio y así yo todos los días le puedo dar algo de dinero. ¿Estás segura? Claro, así te ayudas a ti y nos ayudas a nosotros. Bueno, Cani, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No quiero verte cerca de mi negocio. Voy a tener que llamar a la policía. No, por favor, no lo hagas. No, Carlos, por favor, no. No. Cani, por favor, ¿y entonces, Cani? ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Te vas a ir detrás de él? Por favor, esos muchachos hay que ayudarlos. Por gente como esa, es que se están yendo los clientes de mi negocio. Esa gente, mira, da mal aspecto. Los clientes no quieren entrar. Esa gente huele feo. Carlos, por favor, ¿qué te está pasando?
Cuando yo me enamoré de ti, mi amor, tú no eras así. Tú eras una persona honesta, generosa. Ahora no sé ni qué te está pasando. Mira, Cani, yo no sé qué tú estás pensando ni qué te pasa por la mente. Yo sigo siendo la misma persona. Solamente estoy tratando de cuidar mi negocio. Solo eso. No, mi amor. Tú desde que tienes el negocio y has prosperado, o hemos prosperado los dos juntos, tú has cambiado. El dinero te ha cambiado. Es más, ya no quiero hablar nada por hoy contigo. ¿Qué le falta a esta mujer? ¿Qué le pasa? Así es que me gusta. Mi negocio limpio. Bueno, que prospere. Bueno, ya no van a estar por aquí esos vagos. ¿Pero qué es esto? Me robaron mi computadora, mi televisor, mis equipos. No puede ser. ¿Aló? ¿Con la policía? Sí. Vengan rápido aquí a mi negocio. Me robaron mis equipos. Me robaron todo. Sí, sí. En la avenida principal. Ok. Vengan rápido. Señor oficial, él es el que me robó. Este es el hombre. Necesito que me acompañe a la comisaría para que responda unas preguntas. No, yo no fui, te lo juro. Vamos. Mi amor, ¿cómo tú me haces esto a mí? Me estás engañando con este hombre. No, eso no es cierto. Cani, por favor, explícame qué hace este hombre en mi casa. Él no fue el que robó. Claro que sí fue él. No, mi amor, él no fue el que robó. Él se la pasaba al frente de mi negocio. Yo no hice nada. Me lo voy a llevar, queda detenido. No, por favor, yo no hice nada. Camina. Por favor. No. Cani, ¿qué pasa? ¿Por qué lo defiendes? Mi amor, entiende, él no fue el que robó, mi amor, entiéndelo. ¿Y si no fue él, quién fue? No sé, mi amor, hay que averiguarlo, pero él no fue. Créeme a mí que yo soy tu esposa y te estoy diciendo que él no fue. No sé qué ha pasado contigo. Ya no tienes corazón. No eres el mismo cuando yo me enamoré de ti y nos casamos. No tienes corazón. No tienes ese apoyo para la demás persona. No sé, pero yo creo que se fue. No, mi amor, él no fue. Y si sigue así, me vas a perder. Ya lo vas a ver. Tengo que buscar en la cámara. Sé lo que tengo que hacer. Mi amor, me encantó la cena. Estuvo riquísima. Gracias, mi amor. ¿Es de la policía? Sí, aló. Dígame. ¿Cómo? No, pero ¿cómo es posible eso? ¿Que lo van a... no lo pueden dar en libertad? ¿Que no tienen las pruebas? No, yo tengo las pruebas. Espérenme allá, ya voy. Ok. ¿Qué pasó, mi amor? Mi amor, me están diciendo que van a sacar a un muchacho que no tienen pruebas. Es que él es inocente, mi vida, él es inocente. No lo puedo creer. Tiene que ser él. Ya va, vamos a revisar porque de verdad nunca he revisado aquí. ¿Qué pasó, mi amor? No puedo creer, mi amor. ¿Te estás dando cuenta que él nunca hizo nada? Perdona, mi amor, he estado equivocado siempre. Nunca confiaste en mí.
Vamos, vamos a entregar esas evidencias para que vean que él no fue el que robó. Y así lo sacamos. Estaba acusando a este pobre muchacho todo el tiempo. Qué injusto fue. Sí, vamos a ayudarnos, vamos a ayudarla. Bueno, joven. De verdad te hemos invitado a nuestra casa para ofrecerte mil disculpas. De verdad que me porté demasiado feo contigo. Fui una muy mala persona. Y quiero que me perdones por todo lo que te hice pasar. No se preocupe. Don Carlos, yo no tengo nada que perdonarle a usted. Más bien tengo mucho que agradecerle a usted y a su esposa, que es una gran mujer. Miren, todos cometemos errores. Todos en este mundo, pues, ¿cuántas veces no nos equivocamos? Míreme a mí. Si no es porque su esposa tiene un buen corazón, yo no estuviera vestido así. Sí, es verdad. Gracias a mi carne. Siempre tan bella. Ah, se me olvidaba de también decirte. Me gustaría que ahora que ya estás libre y estás mucho mejor arreglado, que puedes trabajar conmigo en mi local. Claro. Seguro que no es una broma. No, no. Por supuesto. Trato hecho. Claro. Puedes seguir haciendo lo que ibas a hacer siempre. Cuidar mi local. Perfecto. No hay problema. Ay, no sé cuánto le doy. Gracias a Dios que por fin entendiste que él es un buen muchacho. Que él no tuvo la culpa de nada. Y bueno, te trajimos también para acá para invitarte a cenar. ¿En serio? Exacto. Así mismo es. Perfecto. Pues vamos. Bueno, vamos. Pásate.